Bienvenidos a este estudio Rock, mi nombre es Guido y hoy vamos a ver nuestro primer Battle Report de Kings of War, el juego de batallas masivas de fantasía de Mantic. Vamos a estar jugando de una manera especial, la voy a pasar a explicar ahora para que después se vea todo el video. Más allá del tema del video, como te das cuenta, sigo experimentando con los Battle Reports, así que en este caso lo jugué con la cámara en mano completamente, así que el juego lo jugué con una mano, lo cual es bastante incómodo, pero al mismo tiempo es un poco más dinámico que otras veces, aunque creo que la cámara se mueve un poco demasiado, ya vamos a ver. Como siempre, vamos a estar tuneando todo esto. También voy a hacer un experimento próximamente con otro tipo de audio. En este caso tenía un micrófono corbatero, era yo el que hablaba la mayor parte del tiempo. Vamos a probar con un micrófono fijo, a ver si agarra un poco más que el micrófono de la cámara, que es bastante choto. Y como puedes ver, el último Battle Report de War Machine fue capturado de esa manera, así que no es la mejor manera de capturar audio, tuve que subirlo mucho ruido de fondo. Pasamos a explicar. Kings of War es un juego de batallas a lo Warhammer Fantasy, ejércitos grandes. En el caso especial vamos a hacer algunas concesiones. Primero vamos a estar jugando a 760 puntos, los dos ejércitos son iguales. Vamos a estar jugando enanos contra orcos. ¿Y por qué 760 puntos? Primero porque tengo una mesa chica, yo tengo una mesa de 120x120 que me sobra para la mayoría de los juegos de escaramuza que juego. War Machine, para Infinity, para Malifaux, para todos esos juegos va como piña. Entonces no tengo, además tampoco tengo el lugar donde vivo para tener una mesa un poco más, mucho más grande. Pero idealmente es un juego que se juega en una mesa de 120x180. Así que vamos a estar jugando, calculo que hasta 1000 puntos podemos llegar, metiendo algunos músicos, estandartes, objetos mágicos, creo que tranquilamente podemos llegar a eso. Otra cosa que tengo es una limitación de objetos. Yo no tengo objetos de fantasy, yo jugué muchos años Warhammer Fantasy, pero vendí casi todo lo que tenía, así que estamos jugando con ejércitos de la Guerra del Anillo, básicamente, un montón de miniaturas de Señor de los Anillos, con unas pequeñas bases de la Guerra del Anillo que te permitían poner 8 miniaturas en cada base, si eran de infantería, o 2 miniaturas en cada base si eran de caballería. Vamos a estar usando eso, así que en este caso, lo que en Mantic suelen ser unidades de 10, van a tener 8 miniaturas, los que suelen tener unidades de 20, van a tener 16, y así, la unidad, por ejemplo, la Horda, que vas a ver en la batalla, de 40 modelos, tiene solamente 32, porque no entran más figuras. Otra cosa que tenemos es una herramienta que dice, esto es una porquería, la vas a ver en el juego, es simplemente un ángulo de 45 grados, lo que me va a permitir medir los flancos, la parte frontal de la unidad y todo eso, simplemente apoyándolo contra la base de movimiento de la Guerra del Anillo. ¿Por qué? Porque las miniaturas del Señor de los Anillos tienen bases redondas, entonces no es tan simple calcular estos 45 grados, que es muy fácil con bases cuadradas, en cuanto a definir por ahí cargas por el flanco. Calculo que igual esta porquería sirve mucho si estás jugando inclusive con bases cuadradas, porque es bastante fácil apoyarlo y fijarte si una unidad está en el flanco. Otra cosa, obviamente, los líderes no van a estar en el medio, como en una partida típica de Kings of War, donde las unidades suelen tener 5, 10, 3, siempre hay en el medio. En este caso, el líder siempre va a ser la miniatura que está en las dos del medio, la de la derecha, para que lo tengas en cuenta. Otra cosa que vas a ver en el juego, además de los dados de 10 que usamos para marcar las heridas en cada unidad, son estas tarjetitas que hice. Son unas tarjetitas grandes, de tamaño de Dust, porque tenía un montón de folios de Dust sin usar, entonces decidí hacer esto. Son simplemente tarjetitas para que estén todos los datos de la miniatura con las reglas especiales atrás. Si te interesan estas, después por ahí puedo postear algunas. Solamente las hice para los orcos y los enanos por ahora. Después, si hacemos más ejércitos, vamos a estar haciendo más. Ten en cuenta, las miniaturas no son las de Mantic, son de esos anillos, pero son bastante explicativas qué es qué. Te vas a dar cuenta que las unidades, algunas tienen arma de mano y escudo, otras tienen arma de dos manos, o sea, no están al azar, sino que las miniaturas están suplantando otras unidades y están relativamente representando correctamente las unidades con algunas cositas. Por ejemplo, una unidad de un solo troll que tenía el ejército orco va a ser representada por un troll con base grande, una unidad de 3 va a estar representada con 2 trolls de las cavernas, que si sabes de Señor de los Anillos, los trolls de las cavernas tenían bases más chicas que los trolls normales, pero bueno, son cosas normales que hacemos para poder jugar. Es un muy buen juego, y si no sabes jugar Kings of War, te vas a hacer una idea al toque, muy rápido. Yo jugué con mi novia, ella también está aprendiendo, así que algunas cosas las explico, pero más allá te vas a hacer una idea muy rápido de cómo se juega. Es un juego muy simple pero bastante profundo, y en todo caso igual una de estas semanas voy a hacer un tutorial de cómo jugar Kings of War para poder sumar, porque tenemos ganas de seguir jugando. Espero que te sirva. Vamos a jugar un escenario que se llama Kill, que es simplemente contar
los puntos de las unidades que cada uno elimina. Hay que tener una cierta cantidad, si no me equivoco, es el 20% del tamaño de los objetos. Si alguien supera esa cantidad de puntos sobre el enemigo, gana, si no es un empate, porque la diferencia es nimia. Y nada más, tenemos un poco de escenografía, una linda mesa, así que vamos a lote de deporte. Vamos a tirar para ver quién despliega primero. ¿Quién? ¡Ja! ¿Yo? Yo. Despliegaron una unidad de Ghost Riders. Vamos uno por uno. Se despliega a 12 del centro, en esta mesa que es de 120x120, básicamente es una zona de despliegue de 12 pulgadas. Ahora despliego yo una unidad. Estos son mis Bulwarkers. Un Troll que es una, básicamente una unidad de 1. Vamos a pegar el cañón de Warhammer. Esta unidad miniatura que no es de anillos. De la colina. Quieren quedar. Después de la unidad de 40 Axe, que en realidad no son 40 figuras para nosotros, pero es su Grouch Horde, supuestamente de 40 modelos. Nosotros tenemos 32. Estos son los Shield Breakers. Ponen en el medio. En estas unidades el líder siempre es el del medio a la derecha. Del medio a la derecha. Esta luz es lo menos. La unidad de... ¿cómo se llama? Great Axe. Son un montón de orcos con arma a dos manos y Urukai con picas. Son unidades supuestamente de 20, que sean 16 acá. Luego mi unidad de Ironclad, que son los comunes con un arma y un escudo. Hay un montón de enanos con espada y escudo. Todos y cada uno son modificaciones porque no existen. Así que todos esos, no sé para qué los separan ellos, pero les puse espadas. Estas espadas son modificadas. Solamente tienen hachas. Los enanos tienen anillos. Ah, la unidad de Sniff, que son los trolls arqueros. Bueno. Mi unidad de Iron Watch, que aunque tengan arcos, se supone que tienen ballestas. Tengo dos de estas. Como la otra, son unidades chiquitas de 10. No rompas los trolls. Es una unidad de trolls, está representando una unidad de 3 de trolls. Troop se llama. Son 3 trolls. Ok, sean 2. Son trolls de las cavernas. Anillos. Mi otra unidad de Iron Watch. Enanos con ballestas. Tienen piercing 1. Estamos. Queda el líder, que es el... ¿cómo se llama? Crutch. Que está representado por Lurps. Sin los anillos. Atrás, yo tengo un rey enano que lo represento con un rey enano. Voy a poner por acá para que esté en el medio del bardo. Entonces, tenemos los ejércitos: tenemos un líder ahí atrás, una unidad de trolls de 3 y una de 1. Ahí tenemos los Great Axe, una unidad de 20 supuestamente. Los Rough Riders de 5, que son 3, una horda de 40 Axe y una unidad chiquita de Sniff. Y yo tengo unos Iron Watch. Es triste que ya me acuerde los nombres de estos. Yo también. Los Iron Watch, que son unos enanos con ballesta. Una unidad de Shield Breakers, que son los que están con dos manos. Una unidad de Bulwalkers, que son los que tienen phalanx y escudos. Una unidad de Ironclad, que son los comunes. Otra unidad de Iron Watch, el Rey y el Iron Belcher cañón, que una vez por partida, con suerte, pega algo. Tenemos una mesa bastante abierta, tenemos dos colinas y un bosque, pero no creo que hagan mucho de nada, sobre todo porque las colinas hacen que las miniaturas se nos caigan y se nos rompan.
Pará, se supone que antes de decidir yo puedo mover a estos. Sí, ellos tienen Vanguard, así que antes de tirar para ver quién empieza, puedes decidir hacer un movimiento doble con ellos. Lo voy a hacer. Ok, 10 pulgadas. Se van a mover, van a empezar a disparar. La regla especial Vanguardia. Y ahora sí. ¿Perdiste una miniatura? No, puedo girar igual. No, derecho. Y tiramos para ver quién empieza. 5, 3, empiezo yo. Vamos a jugar un escenario que se llama Kill, que es básicamente 6 turnos cada uno, 12 turnos, muy a lo Warhammer Fantasy. Y al final de ese turno, 1, 3, termina, 4, 6, sigue un turno extra. Y después, básicamente, contamos los puntos de las unidades que matamos. Y si la diferencia de puntos es mayor al 20%, que en este caso era 125 puntos. 152. ¿Estás segura? Bueno, si alguien tiene más de 152 puntos que el otro, gana, si no es un empate. Voy a empezar a la War Machine. Ellos no se van a mover, así pueden disparar, pero y el cañón tampoco, pero todo esto va a correr. Corren 8 en línea recta. Vamos a moverlos a estos enanos. Y vamos a poner todos los demás al lado porque está a la misma distancia. Ahí están, estos avanzaron. Este también va a ser un movimiento del doble 8. Cañón no se mueve y esos no se mueven. Bueno, fase de disparo. Ellos van a disparar allá. Estoy filmando la mesa, no se ve nada. Van a disparar a ellos. No se movieron, así que pueden disparar y disparan 24. Así que lo importante es igual que están a más de 12, así que tienen un menos 1. Son 10 ataques. Impactan con 5, pero como están a más de la mitad, impactan con 6. ¿Hay algún 6? Y ahora el cañón va a tirar, dispara 48, así que llega a lo que quiera. Le va a disparar al troll, que está allá. Con 5 pega, un solo dado. No. Terminó, no hay combate. Terminó el turno 1, empieza el turno 2. Fase de movimiento. Los orcos. Voy a hacer mover. Los voy a mover a ellos, a ellos, a ellos. Ellos van a cargar. Okay. El doble, 9 en 8, tiene que estar ahí 16. Medilo, bueno, supongo que lo mediste ya porque se puede medir todo el tiempo. Están a 16, tiene que estar a 16 del líder. No, no, no. Tu líder tiene que estar a 16 de cualquier punto de la unidad, así que okay. No pasa nada. Bueno. Y ellos van a quedarse ahí y van a disparar. Bueno, empezar con los que cargan. ¿Con los que cargan? Sí, ya está, ya lo mediste, móvelos directamente. Se apilan. Tres enanos. Los movimientos. Troll mueve 5, mover el doble o menos. Yo lo mismo. Great Axe. Mueven 5. No. Sí. Todos los orcos mueven 5. No, hay unos que mueven 4. ¿Quién? No te digo. ¿Orcos? ¿Quién? No te digo. ¿Mentirosa? No, en serio. Los enanos mueven 4. No es verdad, 5 y 6 mueven, y 8. Ya sé, este chabón hace los juegos siempre igual. El movimiento lo define por las razas o por la montura. Bueno, ellos se mueven también. La horda. Para juega. Adelante, se mueven. Correr hasta 10. Doble. Queda el jefe de atrás. No, toca. El otro jefe. Ah, sí, este se mueve por acá. ¿Listo? Sí. Disparo. Los sniff van a disparar a alguien. Sí.
los Sniffs le van a disparar a ellos. No podés disparar a nadie que esté melee. Entonces... no creo que vean a nadie más que no, a ellos. No, a ellos sí. Bueno, bueno, le van a disparar a 10 dados. 10 dados. ¿Tenés para impactar cuánto? 5, pero estás a más de la mitad. Igual que yo, así que con 6 es. Pero no me moví. No importa, no importa. El moverse es un menos 1 que no tenés. Yo digo, bueno, puedo disparar. 6, 1. 1. Así que la defensa de mis Iron Watch. Las tarjetitas chetas. Es 4. 4 más. Yo tengo Crushing Strength 1. Nada, Crushing Strength es para melee. Oh. Piercing es para disparar. Vale. ¿Cuánto? Defensa 4 más. Nada. Nada. Y combate. Fase de combate, acá hay uno. ¿Cuánto tira tu unidad? Tres o más. ¿Cuántos ataques? 8. 8 ataques, 3 o más. Contra los enanos. ¿Cuánto? ¿3? 3 o más. Wow. Son 5. Sí. No, 6. Defensa de los Shield Breakers es de 4, pero tenés Crushing Strength, ¿cuánto? 2. 2, así que con 2 o más las heridas. Todo. ¿Todo? ¿Sí? Son 6 heridas. 6. Vamos a marcar con una porquería. Y 2 dados más 6. 2 dados más 6 para la moral. 7 y 6, 13. 7 y 6, 13. Los Shield Breakers de 20 tienen 14 y 16, así que nada. Y se corren para atrás una pulgada porque los devolví. Y termina el turno, porque no hay más turno. Así está el turno después de los dos primeros turnos de los dos ejércitos. Ya avancé un montón. Los orcos más o menos, pero cargaron. Vamos al tercer turno. Empieza mi turno. Lo que voy a hacer es con ellos cargar ahí. Con ellos voy a cargar allá. Ya medimos que llegan. Y con ellos, cuando ellos se corran, voy a poder hacer una carga por el flanco acá, porque estoy, el líder que es este, está en el flanco de la unidad y va a haber lugar para entrar. Voy a quedar con el culo expuesto, pero no importa. Y después lo que voy a hacer es, creo que ellos no se van a mover. Ellos se van a mover al doble y ellos no se van a mover. Así que vamos a hacer eso. Primero, esta carga ahí, con sus 6 heridas. Después ellos allá, ya dijimos que llegaban, así que moverlos contra los Grey Tax. Supuestamente se mueven, pueden hacer un pivot y van y cuando impactan se acomodan, así que no cruzaron ningún amigo ni nada para llegar ahí. Ahora, esto determinamos que estaban adelante, al costado, así que pueden cargar por el flanco. Y también lo mismo, se pueden mover, hacer un pivot y básicamente girarse para cargar por el flanco. ¿Está bien? El líder lo voy a poner por acá, así está cerca de sus tropas. Ellos dijimos que iban a mover el doble. 8 pulgadas es el doble, alocador. Ahí estamos, no pueden hacer más nada. Y listo. Disparo. Primero, esta unidad que no se movió va a dispararla a ese troll. Eran 10 dados. Estoy asumiendo que tengo 15 acá siempre, ¿no? Por eso agarro sin mirar. Sí. 10 dados. Estoy a menos de 12. Tiene menos de 12, así que ahora impacto con 5 en vez de con 6. Quizá que lo veas porque es alto. El líder tiene que verlo, sí, es un modelo alto, así que lo veo por arriba. Tiene línea de visión real este juego, así que teoría, a menos que sea de la misma altura, que la visión no pasa a través de las unidades, lo puede ver porque ve partes de, mientras vea la cabeza o el torso, puede disparar. 5 para impactar, tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué no saqué esos 6 antes? 6, la defensa del troll, ¿cuánto es? Defensa del troll es 5. 5, pero tengo piercing 1, así que es 4. ¿Y cuántos 4 hay? 2. 3 unos. 2 heridas. 2 dados más 2 heridas. Son 11 más 2. 13, que Nerf. Pero mata. Pero te lo mata. Tirar de vuelta. Estás, si estás 6 pulgadas del líder, te voy a tirar de vuelta. Listo, el líder tiene Inspiring, así que me obliga a tirar esto cuando los destruís. Otro 11, chao.
El ojete. La primera baja, el troll, que es una unidad de uno solo. Y ahora con el cañón iba a disparar ahí, pero tengo que elegir otra cosa. Deja de pensar. Ahora el cañón va a tirar con su único ataque. 5 contra el troll. Los trolls están menos de 24, así que no tienen menos 1. El 2. Listo. Vamos al combate. Empezamos. ¿Está bien? Empezamos con aquel combate. Tengo mis Ironclad contra tus Great Tax. Tengo 10 ataques. Ah, mis Ironclads tienen melee 4 más. Son 1, 2, 3, 4 y 5, la mitad. Tu defensa de los chabones esos será poquito. 4 más. 4, no tengo ninguna regla especial. Son 4 heridas. 4 heridas. Tiramos nerf después de cada combate. 2 dados más 4. Son 6, 4, 10, 12. ¿Cuánto tienen? 13, 15. Están... 13, 15. Saqué 12, saqué 12. ¿Qué? Saqué 12. Ah. No les pasa nada. Listo, esta unidad se corre una pulgada porque fue repelida. Ahora tenemos acá dos combates más. Esto no es un solo combate, como en Warhammer. Son dos. Vamos a empezar con ellos, los Shieldbreakers, que también tiran 10 dados. 4 más. Tenemos 1, 2, 3 y 4 nada más. La defensa de tus jinetes. 5 más. 5 más. Pero ellos tienen Crushing Strength 1, así que es 4 más. 4 más son 3 heridas. 3 heridas a los jinetes. Tiramos moral. 10 más 3, 13. Los mataste. Los maté y no están a 6 pulgadas del líder. Así que, chao. Me quedaron ellos, mira, al pedo. Con el culo al aire. Sí, tiraban 30 dados ellos. Tiraban 15 más 5 por Phalanx. No pude tirar 30 dados, ¿a vos te parece? Y... ¿Perdón? ¿Qué fue ese signo? Y ya está, ahora el cuarto turno. Turno de los trolls. De los orcos. ¿Vamos? Movimiento, dale. Bueno, ellos van a volver ahí, sí. Muévelos, muévelos. Ahí está, ellos vuelven al combate. Después de un combate lo único que no pueden hacer es disparar. Ellos los van a cargar a ellos. La horda va a cargar a estos por el flanco. Tienes que centrarlos lo mejor que puedas, sin tocar ahí nada, no toques a mi unidad, ahí está. Y dijimos que ellos, los arqueros, se van a cargar a los arqueros. También llegaban, se acomodan. ¿Y vas a mover el jefe o los trolls? Sí. Los trolls van a mover para el costado la mitad del movimiento. Ok, hacen un movimiento sí. Para el costado. Así que mueven 2,5 más o menos. ¿Mueven 5 también? Okay. No, ¿sabes qué me parece mover 6? Mueven 5. Ah, no, 6. Listo. Así media que más. Puedo moverlos media pulgada más. 3 pulgadas para el costado o para atrás puede moverse. ¿Y el líder? Y el líder se va a quedar acá. Listo. No hay disparo porque tus arqueros están en melee, así que vamos derecho al melee. Solamente con más Greataxe. Empezás con los dos Greataxe, dale. ¿Sí? Supongo que son 10 dados. Sí, son 10 dados. ¿Con cuánto pegan? Con 3 o más. Ok. Contra pegan. 4, 5, 6, 8 de 10. La defensa de mis Ironclad es de 5, pero yo tenés tengo Crushing Strength 2, así que son 3 o más heridas. ¿Cuántas heridas son? Son 5. 5 heridas, vamos a ponerle acá 2 dados más 5. 5, 10, 11. Ellos tienen 14 y 16, así que no pasa nada. Correlos para atrás, una pulgada. La línea de batalla se va deformando. Tenemos esto. Ellos tiran. Ellos. 10 dados, los snitch con 4 más. Bien, mucho 3. 2, 3 y 4. 4 hits. La defensa de mis Iron Watch es de 4 más.
Pero tenés cruce entre uno porque son orcos. Así que era 3 o más, ¿no? Sí, todo. Pegan 4. Los 4, 4 heridas. 54. Ahí va. 2 dados más 4. Son 14. Y mis Iron Watch tienen. Es de 10, así que 11-3, así que los eliminaste. ¿Vieron? Y no están a 6. Así que ellos pueden decidir hacer cosas: avanzar un dado de 6, retroceder un dado de 3 o cambiar de. Voy a girar. Girar, sí. Ahí va. Ahí queda el melee grande. Y queda, son 20 dados. 20 dados la horda. Pegan con 4. Sí, con 4 más pegan. Son muchos. ¿Cuántos? Ya te digo. No tantos. ¿Cuántos pega? ¿Cuántos tiran la horda? 20. Estás por el flanco, son 40 dados. Tira todo eso de vuelta. Después pero ahí me voy separando. ¿Cuántos sacaste ahí? 8. 8, tira de vuelta, son 40 dados. Porque por el flanco es el 8. Doble. Sí, sí, 8, tira de vuelta. Si fuera para atrás es el triple. ¿Con cuánto pegaban? Con 4. 4 más. Sí. 8, 9. ¿Cuántos son ahí? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. No sé, ¿este lo contaste? No sé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 heridas. Tirá dos dados más. 18. Ni lo marco, mira. Dos dados más 18 es. ¿Cuáles son? 20, 21. Tienen 16 de por sí. Tienen 16 de por sí. O sea, te obligo a repetirlo porque está mi rey ahí. Pero a menos que saques un doble 1, igual se van. Sí. Pará. ¿Cuándo tenían? ¿18? Sí, está bien, está bien. A menos que sea doble 1, se van. ¿Sí? Eso es lo que hace una carga por el costado. Oh. Sí, ya está, te tocó. Ya estaba el turno. Este era turno 4, pues yo empecé. O sea, estos son nuestros dos primeros turnos. Vamos muy rápido. Vamos a empezar el turno 5, así está la mesa. Cañón. Estos ya tienen uno por el flanco y acá están los muertos. Los enanos perdieron una unidad grande y una chica. Y los orcos dos unidades chiquitas. Bueno, lo que voy a hacer es, como ellos están muertos en el primer turno, voy a cargar a esta unidad. Lo vamos a poner acá, más o menos así, porque el rey también va a cargar a esta unidad. Ellos van a cargar a esta unidad con la que se están dando masa. Y mis arqueros no pueden hacer absolutamente nada, sinceramente. Y encima si los muevo no pueden disparar, así que ellos van a disparar. Vamos a disparar con los arqueros a los trolls. 10 dados, con 5 era, porque estaban a menos de la mitad. Saqué un 6. ¿La defensa de los trolls era? 5 más. 5. Sí, son duros. 5 más. 5 es 4 porque tengo piercing 1. Nada. El cañón va a disparar a los trolls. Con 5 pega. El 2. Listo. Vamos al melee. Tenemos acá 10 dados de mis señores contra tus señores. Son 4 más. Más, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Defensa de esos chabones era. Ya te digo. Los Great Tacks. 4 más. 4. Saqué 2 heridas más, así que tenés 8 heridas. Y voy a chequear el nerf de 6 y 2 son 8, 16. ¿Cuánto tienen? Ah, 15. 15 pero se van. Yo no estoy a 6. No estás a 6, medilo por los dos. ¿Qué tienen? 13, 15. No, no estoy a 6. No, se van. Wow. Mirá los truchitos Ironclad, ¿eh? Bien. Ahora es tu mejor ejército. Ahora lo que puedo hacer es o avanzar un dado de 6, o retroceder un dado de 3, o girar. Obviamente voy a girar. Cuando girás en este juego, podés atravesar enemigos y amigos mientras que no termines. Arriba, así que lo que hago es básicamente girar en el eje, así. Este era un 6, no, no era un 5. Sí, era un 6. Ahí giran, después de. ¿Cómo tiene? Acá tenemos dos combates más. Empezamos con el líder,
que tira con 5 ataques. 5 ataques que impactan con el rey con 3. Son 3 de los 5. La defensa de tus axe 5, pero tengo crashing strength 1, así que es 4. Wow, una sola herida. Dos dados más uno. Nada, pues tiene como 20 de moral. 20-22. Listo. Estos se corren. Y ellos quedan. Me extraña que todavía nadie haya quedado desmoralizado. Sí, porque estamos matando de golpe. Y aquella unidad que me mataste es la que pega más duro. No llegaron a pegarle a nada. Porque maté al objetivo y después los semillas. ¿Cómo mataste a los jinetes? 10 de los Shield Breakers con 4 más. Esos 6 perdidos de esta unidad, ¿no? Debe ser 4 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Nunca saca, nunca el más del promedio. Sí, este 6. Y defensa de esos señores era 5, dijiste. Sí, 5 más. 5 más. Estos pibes tienen Crushing Strength 1, así que 4. Pegan 3. Son 3 más, son 4 heridas. 2 dados más 4. 3. Nada, se corren una pulgada para atrás. Y terminó mi turno 5. Empieza el turno 6. Turno 6. Bueno. Yo lo edito, no importa. Está el 6. ¿El qué? 6. Estamos. 6. Movimientos. Los otros se van a mover 3 para el costado. Están alentando ahí atrás. Están haciendo la ola. Sí. La horda va a cargar. Ellos, claro, van a cargar. Tienen que centrarlos. Ellos. Sí. Ahí va. No están contra el rey, están contra la unidad sola, pues solamente puedes cargar una sola unidad. Uh-huh. Ellos van a cargar por el flanco, supongo. Ellos van a cargar por el flanco. Chao, Ironclad, chao. Y listo. No tengo nada más. Disparo no hay, vele. Voy a empezar con ellos de costado, 20 dados, ¿no? 20 dados, porque están por el flanco. Hace mucho no juego con tantos dados. Por Machine siempre tiras 2, 3. Lo que más me gusta. Qué triste que sea eso lo que más te gusta del juego. No, de las cosas que más me gustan, ¿no? ¿Cuánto impactan los Sniff? Con 4 más. ¿Segura? Los Arts. No, son los Sniff esos, son los arqueros. Con... También, con 4 sí, más. Sí, 4. Ahora la defensa de mis... sí, es justo, la mitad. Shield Breakers es 4. Yo tengo 1. Con la Shield Train 1, con 3. Puedes haber sacado 2, falla, ¿no? Sí puedo. ¿Cuánto es? 8, 2, 4, 6, 8. 8 más 6 es 14. Así que mis Shield Breakers tienen 16. Así que con un 3 los... Sí, repetí porque están a 6 pulgadas del capo. Sí, se fueron. Chao. Ellos, así que tus señores quedan sin pegarle a nada. No tenía fea la carga por el flanco, tenías cargado al líder. ¿Y qué pueden hacer? ¿Pueden avanzar un dado de 6 y etcétera? Bueno. Un dado de 6 pulgadas. 2 pulgadas. ¿Me das el...? ¿Está ahí? ¿Sabes cómo se ve? Tengo como las manos ocupadas, mi amor, no sé si te das cuenta. Igualmente, son 2 minutos de frenada. Dale. 2 pulgadas para adelante. Por acá. Y no hay más combate. Termina el turno 6, vamos al turno 7. Bueno, pará, ¿cómo era? Turno 7. Tanto que tardé en encontrar el 6. ¡7! Bueno, están, estas dos unidades están en el flanco de la horda. Así que básicamente te voy a decir, cargo las dos. Y lo que hago es ponerlas una al lado de la otra. Dame, ¿sí? Ahí va, ponerlas. Sin que toquen a tus orcos, a tus trolls. Ahí va. Ellos hacen un pivot y giran. El rey va a cargar por adelante, a la misma unidad. Vamos a darles masa.
Sí, deberías entrarla lo más centrado posible, así que está ahí al lado de tus chabones. Y eso es todo el movimiento, pues no tengo más nada. Voy a disparar con el cañón a los trolls. Determinamos que están en etcétera, etcétera, con un 5 pega. Este es el 5, lo puedo sentir. Dale. Está quemando en la mano el 5. Es un 2. Es un 6. Te dije que me estaba quemando. Pegó. Eso significa que el blast 2226 más 1 significa que voy a tirar 226 más 1 y esos son los impactos reales porque es el cañonazo que revienta. Así que 2d6 más 1, esto. ¡Wow! 2-2. Bueno, son 5 impactos, así que básicamente son 5 ataques contra los trolls. La defensa de los trolls es 5 más. 5 más. 5 o más es. Para, piercing 4, pará, era 2 o más. ¿Te convenía hacer en este caso el ataque que me saca el...? No, porque estás muy lejos. Bueno. Igual, piercing 4, 2 o más, saqué 2 unos. 3 heridas a los trolls. Marcalos con algo, toma. 3 heridas, 2 dados más 3, que es la moral. Saqué 9, 10. La unidad de 3 trolls, ¿cuánto tiene? 11-13. 11-13, nada, wow. Me estás decepcionando, cañón. Porque estaba sin pintar. Hay que pintarlo, pobre. Esa piel y ese metal lo pinté hace una década. Nunca las terminé. Por eso no rindo. Vamos con el melee. Tenemos un montón. Primero, los arqueritos. Son 10, pero por el flanco son 20. ¿Está? No, no me entra en la mano igual, mira. Acá tengo 10. Así voy a tirar en tanda. Sí, porque vos tenías dos manos libres, genia. Yo tengo una mano ocupada. No, que el cable no sea. Tiro de a poco, no tengo problema. ¿Cuáles son los? Iron Watch. 4 más. ¿Tiro por vos? No. Tengo mejor suerte. Sí, pero vas a sacar unos ahora. 4 más. Uy, Dios mío. Bueno, no sé quién era el tío. Saqué 2 en 10 dados. 2 cuatros. 2 y la otra mitad, menos mal que por el flanco. Y la otra mitad, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ok. 8 de 20. Casi el promedio. Casi el promedio. La defensa de tus axe era 5 más. 5. Si y estos pibes no tienen nada. Ahora sí me gustó un poquito más. Son 3 heridas. 3 heridas más 4 son 7. Tiemblo. 7 más 7, 14. No les hace nada. Y ellos se retiran una pulgada para atrás. El jefe, son 5 dados. 5 dados con 3. Saqué 2 unos y un 2. 2 heridas. La defensa era 5, pero tengo casi un strength, así que es con 4. Son 2 heridas más. Es un 9. 2 dados más 9. 10 más 9, 19. Siguen sin desmoralizarse. ¿No? Sí. Tienen 20, 22. El líder se corre para atrás para que lo mates ahora. Y ellos ahora también. 10 dados, pero son 20 por la carga del costado. Tengo 4 más, como casi todos los enanos. Son 3, 4, 5 y 6 de acá. Vamos a los segundos 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No me estoy quejando. 13 heridas. Ahora sí puedo sumar 3 más. 3 heridas. 3 heridas con 5, dijimos. Y no tengo nada especial. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heridas más a tus 9. Así que 16 heridas. 16, sí. 16. 2 dados más 16. 24, se irían. Sí. Pero tengo que repetir porque está tu jefe. 2 dados uno, más 16. Doble uno, lo mismo. 21. 21. Están desmoralizados, no se fueron. Qué corto. Toma. ¡Qué orto! Bueno, están desmoralizados con... ¿Marcaste 16 heridas? Uh-huh. Porque hay 7. 7 es un dado de 10, mi amor. Pon el 10. 10. Y 6. Queda mejor como eso, 60. Se corren. Ay, Dios mío, odio la red de Inspiring, boludo. Bueno, ahí me salvo. Y termina el turno 7 porque ya está. Ellos que están desmoralizados, los vas a activar. ¿Qué van a hacer? Nada, se saca la desmoralización. Los trolls no pueden cargar a ellos. Pero se pueden mover para atrás. ¿Quiénes? Los trolls.
Sí, los trolls pueden seguir Primero bailando. que nada voy a Lo que, tirar lo que no pueden tres hacer es dados. porque, mira, no están en el flanco, entonces no pueden cargarlos por el Voy a flanco. tirar tres dados para ver si me cura Ah, las heridas porque los tres golpes dados por regeneración, tienen cuatro más. regeneración. Obvio. Obvio. Dos. Dos. Una herida Tengo una sola. herida. Mi cañón no sirvió de nada. No pueden cargar ni por el flanco, porque no Como están, no pueden ni por cargar, lo único adelante, que hacen es porque prepararse. no hay lugar. ¿Para atrás se mueven la mitad también? Se van Sí, a se mover mueven tres para para atrás. atrás. Y ahora quizás sí puedan por el flanco el próximo turno. No sé cómo medís, pero es un misterio. Calculo que el líder ahora va a cargar a la unidad, El porque líder va a puede. cargar a la unidad, llega, así Tiene que flanco lo todo. más. No, no, es Ah, una no, sola. Ahí acá. está, en el medio. Y calculo que ellos van a cargar a mi señor. Sí, obvio. Bueno, listo. Empecemos por esta porque si ellos lo matan a mi líder, pueden cargar de vuelta contra ellos, por ejemplo. Ah, pero no tiene lugar tampoco. No, olvídate. ¡Ja! Veamos. ¡Ja! Bueno, disparo, melee. ¿Quién va primero? Melee allá. Acá. 10 dados de tus arqueros contra... ¿Con cuánto pegan? Los arqueros pegan Con 4. con cuatro más. Dale. Tienen el... ¿Falla algo? Ah, falla de No 3. quiero. 3 fallaste. Bueno, son 7. La defensa de mi jefe es de 6. Pará, yo tenía Crushing Strain 1. eso. Con 5. Uno. Una herida. Te gustó eso, ¿no? Si querés tirar, pero tiene mucho. Mucho. No importa. Pero si sacas un doble 6. ¿Qué es eso? ¿Un 10? 11. No, no le hace nada. Sacas un doble 6. Lo desmoralizas automáticamente. No soy tan buena con los dobles. Allá, tu líder contra mi unidad. Esta unidad se Sí, corre. cinco dados. Una de pulgada porque lo repelió el enano con un hacha. Claro, ¡Arr! gracias. Hizo así. Es re creíble. Son arqueros, déjate dejar. Dale. Bueno, cinco dados, Lurks ¿ok? contra ellos. Con, ¿cuánto pega? 3. Tres tomas. Sacaste Obvio. 2. La defensa de mis Ironclad es de 5, pero Pero yo tiene tengo Crashing Strength 2 exactamente con 3. Una herida. menos un 7, ¿eh? Ellos era, ¿de ellos era el 6? Sí, ¿no? Sí. 7, No 2 me dados vengas más a 7. robar si lo encuentro. El 7 es difícil de encontrar, ¿viste? Ok. 7 y los dados, decime por favor el rango de... Ironclad de 20, 14, 16. 14 y 10. Ya tengo eso acá. Un doble 6. Dale. No. Dale, dale, tira. Fue. 4, no. 14, 11. 11, no le hace nada. Bueno, y no hay más combate. Tu líder se corre para atrás lo que pueda. Ahí va. Y estamos. Si hacemos alguna regla mal, ya nos dirán en los comentarios las 5 personas que ven esto. Vamos al turno 9. Esta es la batalla en el turno 9. Son 12 turnos. Están los muertos que se van apilando. Son 3 unidades mías y 3 unidades de orcos. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hice antes, pero con limitaciones. Ellos van a cargar al líder. Ellos. No, está bien. Los dos van a cargar al líder porque, como no puedo cargar por el flanco, porque no tengo lugar, básicamente se van a centrar mis dos unidades Mi líder. con tu líder. Pero el líder sale 120, ¿eh? Yo te digo que Y no no puedo está hacer tan otra cosa, grande. flaca. Y el rey va a cargar. A ellos. Contra los 40. Porque con ellos no podía cargar uno, no hay lugar, porque este tarado está en Si el medio. este hombrecito me mata mis 40. Disparo. El cañón. El 5. Este también lo estoy sintiendo. Es un 2. Estoy sintiendo. Es un 2. Este lo estoy sintiendo. 5-6 contra los trolls. Un 2. Mirá cómo lo sentí, mirá cómo lo sentí. ¡Ay! Es un 4. Casi. Te falta un poquito más de sensibilidad nomás. Bueno, vamos con el melee. Empiezo con el jefe. 5 ataques, 3 o más contra la horda. 3 o más, son 3 impactos. 5, pero son 4 por mi Crushing Strength. Nada. Wow. Y ni siquiera chequean porque no hice Nada. daño. Qué bueno, gracias, Un copado. Los reyes de enanos. Por eso están extintos los enanos. Vamos, primero. 10 contra los 10 de allá, los Ironclad contra tu jefe. Bueno. 10 con 4 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre medio.
No puedo sacar más que eso. ¿Defensa de tu jefe? 5 más. ¿Tiraste un dado de más antes? ¿Segura? Sí. Sí, creo que sí. Una herida. ¿Qué? 5 era. 5 más. Una herida. Una herida. Chequeo igual, porque puedo. 5 y 6, 7. Más 1, 8. No hace nada, seguro. ¿No? No. Supongo. No hace nada. Bueno, ahora vamos con el otro. Vamos a tirar 10 dados en vez de 11. ¿Por qué tenía 11 en la mano? Qué raro. Ahora ellos. Para mí que agarraste el del tanque también. Sí, puede ser. Con 4 pegan nada más que estos. 4 y era 5. Sí. Una herida más. Son 2 heridas. Chequeo. ¡Doble 6! Me lo desmoralizaste. Te lo desmoralicé por lo menos. Pero igual te digo. 14 no tiene. Pará, pará, el rey tiene 13, 15. Sí. No, no me lo mataste. 12. 14. 13, 14. Te lo desmoralizé. Igual te lo desmoralizé automático porque el doble 6 te desmoraliza automático. Qué pena, no puedo hacer nada. Pero no lo maté. Bueno, ellos retroceden porque no pudieron matar al líder, aunque casi. Y terminó el turno 9. Turno 10, movimientos. Los trolls los van a cargar a ellos. Por adelante tienen que cargar. Por adelante, total. Yo que vos. Sí, bueno, dale. ¿Qué? Tenés que centrarlos. ¿Y cómo querés que los centres? Correr el dado más o menos, pero. Sí, no sé si podrías, pero no importa, dale. Es una base más chiquita, así que está todo. Porque el jefe está desmoralizado, no puede hacer nada. No, no se va a mover. Ni pusiste 8 heridas al jefe, te cuento. ¿Qué? Pusiste 8 heridas. Ya sé, pará. ¿Qué va a hacer? ¿Nada? El líder no. Bueno, okay. No se puede correr para atrás, ¿qué quieres que haga? Acordate, no tiene flanco, se puede mover para cualquier lado. No tiene flancos ni nada. Puedes mover dos. No. La mitad del movimiento para cualquier lado. Ahí bueno, ¿y? En realidad me encantaría moverlo acá, ¿puedo? Ya moviste los trolls, jodete. No, igual creo que tus trolls atravesaban a tu jefe, si hacías eso no podían cargar. Lo ibas a poner adelante de tus trolls, ¿entendés? Así que no iban a poder cargar a los enanos. ¿Ellos pueden cargar vos a ellos? No están ni en su niña de visión, ¿estás loca? Su niña de visión viene para acá. Bueno, un poco loca. Esta es mi herramienta loca que te muestra la línea de visión. Te está mostrando que solamente ven mi infinito. Bueno. Acordate, se supone que son 500 trolls que no ven nada y los guía son un señor orcos. Adelante. 500 orcos que los guía alguien. No ahí. Trolls, orcos. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a cargar a tu líder. Pero primero mover los otros, pues no podés. Bueno, también van a cargar a tu líder. Bueno, ahí así está, puede ser no eso. Ponele. ¿Y esto? ¿Qué sé yo? Así, centrarlos un poco para acá. Ay, tu líder. No te debe. Te debería haber evitado que hagas todo con tu líder ahí. Te estoy dejando que cargue porque soy copado, boluda. Porque con tu líder ahí no podías haber movido nada. Está más o menos centrado, no dice perfectamente centrado, dice más o menos centrado. Tiene que haber lugar para que entren, si no hay lugar no pueden cargar, pero bueno, está chupala. Perfectamente. Sí. Mirá. Tu sentido perfecto es raro, dale. Mirá. Piña. Ahí tenés. Ya lo moviste 10 veces ya el líder tuyo, no. Ya bailó toda la partida. Es raro que siga el dado ahí, dale. Empezá con alguien. Bueno, voy a empezar con los trolls, que bueno. A mí me gustan. 8 eran, 9 dados. 9 dados. No voy a hacer tramposo. ¿Cuánto vos, pegan? Bueno, y... ¿Con cuánto pegan? Los trolls con 4 más. Ok. ¿Cuánto? Y defensa de los Ironclad. Es 5. Yo tengo el Crushing Strength 2. Con 3. Ok. No uso más. 3, entra 4 más 7 es 11. Tira 2 dados. 11 más 5 es 16. Los Ironclad tienen 14, 16. Así que los matarías, pero. No está 6, no sueñes. No. No sueñes. Están muertos. No sueñes. ¿Qué hacen tus chabones? Ahora te digo. No sé qué me conviene hacer, la verdad. Se van a girar, obvio. Girar así. Si haces así terminaría arriba de tu líder. Acordate, estás girando por el medio. Estaban así. Si lo vas a girar, trata de que no termine la base acá arriba. Si lo vas a mover, porque es más cómodo, por lo menos, giralos así.
Pero ahí no voy a poder cargar porque tengo que pasar por arriba de mi líder. Tenés que girar en tu centro, ¿qué me importa? Bueno, girarlos así. Ya sé que te gustaría que estén más allá, pero no podés moverlo. Igual yo para cargar puedo hacer una... ¿Una qué? ¿No puedes qué? No, un pivot. ¿Un pivot? Sí, sí, sí. Si hay lugar, sí. Está tu líder en el medio, bueno. Lo voy a correr cargar a mi líder. Para dale, que me acá. No me rompa, no tiene flanco los personajes individuales, así que es lo mismo con las dos unidades. Son 20 dados con una y 10 con la otra. Torcidos, o sea, no entiendo. Es una caja que es un rectángulo. ¿Por qué los pones torcidos para que se caigan todas? Perdóname. Estás loca. Estaba tratando de esperar. Esto va todo YouTube, boludo. Enanos modificados haciendo anillos. Vale. Bueno, listo. ¿Quién ahora, primero? Voy a empezar con los arqueritos. Bueno, 10 ¿sí? dados. Sí, creo que caí de 2, 4, 6, 8, 9, 10. ¿Con cuánto pegan? ¿Con 4, 5, 6, 7, 8? Con 8. Con 4 más. Ok, dale. Un montón. No tanto, pero bueno. La mitad, cachate. La defensa de mi líder era 6 y vos tenés creación tren 1, así que con 5. Con 5, una más, así que son 2 heridas, tira 2 más 1, más 2. 10 más 2, 12, no, no hace nada porque los líderes tienen 14, 16. Tiene 14, 16. Sí. Vamos a poner el 2 así. Bueno, la otra, 20 dados, la otra unidad. En este juego, por más que tengan bajas, que tiene. Esto no era un 14, mi amor, era un 17 esto. Yo no lo moví. No, 16 era. Sí, me estás cagando. Porque no le hice una herida ni loco. 16, por más que tengan heridas, no pegan menos. Porque todavía están aguantando los trapos. Así que tiran 20 dados igual, con 4, supongo. ¿Sax? Sí. Dale. Los desodorantes. ¿Listo? Sí. Ese 1 no era que agarraste. ¿Qué uno? Había un 1 acá adelante que lo sumaste. Recién lo sumaste. Te juro que no. Está en video. Te iba a decir. Dale. Después luego chequeamos. 6 más, pero tienen crucing train 1, así con 5. ¿Crucing train 2? No, son estos. Señora, no me mienta más. Dale, son los comunes. A los heavy metal ya te los maté. Son 5. Son 3 heridas más, así que tengo 5 heridas. Y 2 dados más 5. Son 7 y 5, 12. 12 no le hace nada porque tiene 3, 14 y 16. Listo, correlos para atrás ambas unidades. Dios mío, mirá ese líder. ¿Cómo llegaron ahí si no pueden ni moverse para atrás? Explícame. ¿Sabes cómo? Por la magia de tu chamuyo. No en video. Turno 11. Los mató él. Después de tu comentario se puede mover un dado de 6. 3 pulgadas, vamos a moverlo para acá. Y listo, turno 12, último turno. Quieta, dale, ¿qué? Líder. Lo voy a cargar a él. Sí, ok, dale. ¿Sí? ¿Entonces? Sí. Líder contra líder y la última unidad contra la última unidad. Dale. Obvio. ¿Cuáles valen más? De costado te voy a dar. Sí, dale. Último turno. 5 dados. 5 dados, ¿cuánto pega? Pegas 3 o más. Dale. 4. Ok, sí. Defensa 6. Defensa, pero tengo Crucible Strike 2. Con 4. Sí. Uff, 2 más, son 7 heridas. 2 dados más 7. ¿Qué sacaste? 7 y 7, 14. 14, lo desmoralizarías. Lo desmoralizaste, 14 y 16 tiene. Así que está desmoralizado. Sí.
Pero no lo mataste. No me importa. Jaja. Bueno, 7. Sin control 7. Control 7. Dale. ¿Qué? Control 7. Y correlo para atrás, bueno, porque no me mataste. Y allá. 18 dados, porque atacás por el doble por el flanco. Dale, que se me acaba la batería. 5, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuánto? Sí, 8, 9 más 9. Con 9, ¿no? Sí. Bueno, tiro. con 4 más, ¿ok? Uy, ¿cuántos unos que veo acá? Allá. Uy, 5 dados. No me robes con el 1 ese que me robaste antes. Defensa de mis arqueritos es de 4 más. Crushing Strike 2. Con 2 o más. Ok, vamos. Son un montón. Menos 3, 1. Todo el resto. 5 heridas. 5 heridas, no tenían heridas, así que he tirado 2 más 5. Estaban sanitos ellos. Aguante los trapos. ¿Qué sacaste? ¡Sí! 10, 15. ¿Cuánto tienen? 10, 15. Los de Dragon 8 tienen 14 y 16. Así que ¿sí? Solamente los moralizaste. No, son 10. Tiene 11, 13, los mataste, tirá de vuelta. Porque está mi jefe vivo. Era buena matar al jefe antes, pero no pudiste. 6, 9, más 6. Más 15. 5. Ay, lo mataste. No me va. Bueno, listo. Bueno, me parece que si no es un empate, es porque perdí. Cállate. Esta es la batalla. ¡Ah, pará! Un dado. 1, 2, 3 termina. 4, 5, 6 sigue. Terminó la batalla, quedó dos trolls y los dos jefes, ¿eh? Mirá los jefes al final. ¿Cómo es la música de los anillos? No me gusta hacer. Pepe. A ver, no, me suena algo más como tú. Quedaron las miniaturas mejores pintadas. ¿Te das cuenta? Bueno, terminó la batalla, acá está la suma. Ella hizo 545, los orcos, yo hice 520, pero la diferencia no es suficiente, así que es un empate. Ellos quedaron vivos también, me olvidé, pero no están bien pintados, así que miramos a ellos. Esta es la primera batalla de Kings of War de Studio Rock. Es un cago de risa, pero es un bajón filmarla. Así que veremos si hacemos otra.